Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Y esta es una sesión, digamos que es la sesión de esta semana del curso que todavía no podemos terminar de introducción a la prueba y a los procesos estocásticos. Seguimos hablando un poco de martingalas integrales, de integrabilidad uniforme para martingalas. Y bueno, nos quedamos antes de hacer la prueba de un resultado. Entonces lo tenemos que probar hoy y después vamos a probar otros dos resultaditos. Y creo que con eso sería suficiente para esta sesión. Entonces vámonos al pizarrón y vamos trabajándole un rato a ver qué tanto podemos cubrir. Bien, entonces la proposición dice, ¿no? Aquí la acción es una martingala. Entonces lo que tenemos es la XIN va a ser integrable. No. XIN integrable. Converge en L1. Sí. Es uniformemente integrable. Y para eso probamos un lema. El lema lo que decía era que si la xi es integrable, una variable aleatoria, ¿no? Entonces, para todo epsilon mayor que cero, existe delta mayor que cero, tal que la proba de A menor que delta implica que la integral sobre A de la xi en valor absoluto respecto de la medida de probabilidad es menor que epsilon, ¿no? Y este lema lo probamos. Ahora vamos a probar la proposición. Ok. Entonces vamos a suponer que xi n tiende a xi en L1. Supongamos que es L1. Entonces existe. No. Lo que esto significa es que la esperanza de valor absoluto de xi n menos 1, menos xi, perdón, tiende a 0, casi seguramente. Entonces vamos a tomar epsilon mayor que 0, y para epsilon mayor que 0 existe una n, tal que para n más grandes que esa n, la esperanza de xi n menos xi es menor que epsilon medios. Lo que nos dice esto, usando el lema, tenemos que
Existe delta mayor que cero, tal que la proba de A menor que delta implica que la integral sobre A de xi n en módulo respecto de P es menor que nuestra epsilon medios. Entonces tomamos delta mayor que cero más pequeña, ¿no? La delta más pequeña. Entonces, la proba de A menor que delta implica que la esta cosa, esta integral respecto de P es menor que epsilon para toda n mayor o igual que n. Ahora, afirmamos que existe m mayor que 0, tal que la proba de que xi n sea más grande que m es menor que delta, entonces vamos a encontrar esa m y casi con eso tendríamos ya probada nuestra proposición. Ahora, en efecto, como la esperanza de la xi n, valor absoluto, es mayor o igual que la integral sobre xi n mayor que m de xi n respecto de p, esto es más grande que m por la proba de que xi n mayor que m. Esto debido al ejercicio que hicimos, ¿no? Entonces, que hicimos la vez pasada. Basta tomar m igual a 1 sobre delta por el supremo sobre n de la esperanza de xi n. Y como la proba de que xi n sea mayor que m es menor que delta, entonces la integral sobre el conjunto este de xi n respecto de la medida de probabilidad es menor o igual que esta de la xi sobre el mismo conjunto. Más la diferencia entre xi n y xi respecto de p sobre el mismo conjunto. Esto sigue siendo menor o igual que la integral de la xi más la esperanza de la diferencia. Y esto sobre el mismo conjunto ese, ¿no? De las xi n se pasa de m. Y esto es estrictamente menor que epsilon medios más epsilon medios, que es igual a epsilon. Y por lo tanto, la integral es más chiquita que epsilon, ¿no? Esta integral es más chiquita que epsilon para toda n, que era lo que queríamos demostrar. Ok.
Pues nada más nos faltaría ver lo siguiente. Una sucesión de variables aleatorias uniformemente integrable. Es acotada en L1, entonces ya sabemos que es L1 medible, integrable, perdón. Entonces lo que queremos ver es que el supremo sobre todas las n de la esperanza de la xi n es finito. Entonces vamos a ver. Entonces, como las xi n son uniformemente integrables, existe una m mayor que 0, tal que para toda n, la integral xi n respecto de p es menor que 1, por ejemplo, sobre el conjunto este. Entonces, la esperanza es igual a la suma de las integrales, esta y esta, sobre el conjunto que estamos tomando y sobre su complemento. Son las xi n es mayor que m y donde es menor o igual. Esto de aquí es más chiquito que 1 más m por la prueba de que el xi n sea menor o igual que m. Esto, a su vez, entonces es más chico, como esta es una prueba, es más chico que 1 más m. Y esto sigue siendo finito. Y acabamos. Entonces, xi n es acotada en L1. Norma de L1, ¿no? Ok. Pues ahora sí, vamos a ver qué pasa con las supermartingalas. Y vamos a ver. Teorema. Toda supermartingala o submartingala uniformemente integrable xi n converge en L1. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a tener? Por un lado, tenemos que, pues es una variable aleatoria uniformemente integrable y por lo que acabamos de hacer, por la proposición anterior, xi n es acotada en L1. Perdón, L1.
Entonces satisface las condiciones del teorema de convergencia de Dubb. Entonces, por el teo de convergencia de Dubb, existe una variable aleatoria integrable tal que tal que la xi n tiene límite xi, casi seguramente. Ahí está xi, me quedó como un rayo. Ahí está. Casi seguramente, ¿no? Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que la xi se anula. Y eso significa que la prueba de que el límite de la xi n sea 0, pues va a ser exactamente 1. Y por lo tanto, la prueba de que xi n sea mayor que epsilon tiende a 0. ¿No? Esto es, lo podemos verificar con el lema de Fatou, apachurrando el límite superior con algo que se va a 0, ¿no? Pero eso no es tan importante, es un detalle técnico. Lo importante es qué vamos a hacer ahora con esta información. Entonces vamos a tomar epsilon mayor que 0. Como xi n es uniforme integrable, existe m mayor que 0, tal que la integral de xi n respecto de p es menor o igual que, digamos, epsilon tercios sobre el conjunto de xi n mayor que alguna m. Y esto para toda n, ¿no? Pues si n tiende a 0 en probabilidad, converge en probabilidad, ¿no? Entonces existe una n tal que si n es más grande que eso, la prueba de que xi n sea mayor que epsilon tercios es menor que epsilon tercios por 1 sobre m. Entonces, ¿qué vamos a tener? La esperanza de xi n es igual a la integral sobre xi n mayor que m de la xi n respecto de p más la integral sobre m mayor o igual que xi n menor o igual que epsilon tercios de xi n respecto de p. Más, no sé si me cabe aquí, sí, más la misma integral sobre epsilon tercios mayor o igual que xi n, ¿no? Entonces separamos en 3 la integral. Y luego vamos a acotar. Tenemos epsilon tercios más m por la prueba de que xi n sea mayor que epsilon tercios más
epsilon tercios por la prueba de que epsilon tercios sea mayor o igual que xi n para toda n. Por lo tanto, la esperanza también va a tender a cero y xi n tiende a cero en L1. Ok. Ahora, vamos a ver una propiedad más. Y yo creo que con eso podríamos pararle hoy. Y la próxima semana empezaríamos con la ley 1.0 de Kolmogorov. Entonces, último teorema del día. Sea xi n martingala uniformemente integrable y xi n igual, entonces, perdón, xi n es igual a la esperanza de que xi sea dada fn, donde xi n va decreciendo en L1 y la fn es igual a la generada por las xis, ¿no? Es la filtración generada por las xis y. Entonces, ¿cómo iniciamos la prueba? Pues tomemos, no es necesario, ¿no? Podemos asegurar que para toda m mayor que n, la esperanza esa que nos interesa, pero para cada m, es igual a xi n, ¿no? Eso no tiene ningún lío. Entonces, para eso significa que para toda a en la filtración, la integral sobre a de xi n de p es igual a la integral así y así, ¿no? Sobre A, ¿no? Entonces, ahora sí sea n arbitrario A en F de n. Entonces, para toda m mayor que n, la norma de la sobre a de xi n menos xi respecto de p es igual a la norma sobre a de xi m menos xi. Y esto es menor o igual que la integral sobre a de xi n menos xi. Perdón, las integrales en xi y m, en n y m, van a ser la misma. Sí, ya me acordé. Entonces esas dos integrales son la misma. De eso me agarro esta propiedad. Y esto lo voy a acotar con la esperanza de xi n menos xi, y esta además se va a cero cuando m tiende a infinito,
Por lo tanto, la integral de xi n respecto de p es igual a la integral xi respecto de p sobre el mismo conjunto A para toda A en la filtración, y por lo tanto xi n es la esperanza condicional de xi dado f n. Y ya, con eso terminamos este resultado y seguimos con hablando un poco de estas cosas. Ya casi vamos a acabar. Vamos a hablar de la ley 01 de Kolmogorov la próxima semana y quizás empecemos ya a ver algunas cosas de cadenas de Markov. Y ahí la dejamos. Entonces nos vemos en la siguiente sesión.